Hoy en día comprar hardware de PC está bastante complicado, no solo porque los precios de ciertos componentes cada vez están más altos, sino que además tenemos una faltante de stock a nivel global muy importante de algunos componentes, lo que se traduce en pocas opciones a precios irrisorios. Frente a esta situación, es normal que muchos de ustedes empiecen a investigar sobre otras formas de comprar estos productos, y un método que hace bastante tiempo venimos recomendando en el canal es mediante una web llamada Tienda Mía. El día de hoy vamos a tratar de responder a una pregunta que leo una y otra vez, y cada vez que menciono esta página me llega. ¿Vale la pena comprar en Tienda Mía? Bueno, vamos a verlo. Sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Bien, antes de empezar me gustaría comentarles que este video está patrocinado por la gente de Tienda Mía. Sin embargo, quiero que sepan que esto no afecta en nada el que yo recomiendo o no este servicio. Si vieron otros de mis videos viejos donde hablaba de esta página, probablemente ya sepan que yo soy usuario de Tienda Mía hace muchos años. Hago compras en esta página hace mucho tiempo y por lo tanto tengo bastante experiencia con el servicio y como jamás tuve ningún tipo de inconveniente, me parece una buena idea hacer este tipo de colaboraciones. Ahora, para aquellos que no estén muy en tema, Tienda Mía es básicamente un intermediario entre páginas y tiendas que están en Estados Unidos y gente de Latinoamérica, como nosotros, que quiere comprar en esas páginas. Básicamente, desde la web de Tienda Mía nosotros podemos acceder a todo el catálogo de páginas como Amazon, eBay, Walmart y muchas más, y podemos básicamente comprar en pesos argentinos cualquier producto de allí para que luego ellos gestionen el envío y todo lo que tenga que ver con el proceso aduanal para que finalmente recibamos el producto en nuestra casa. Como les había comentado, Tienda Mía funciona en varios países de Latinoamérica, como pueden ser Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú e incluso Uruguay. Como creo que ya les mencioné, en Tienda Mía tenemos un catálogo muy amplio de cosas para comprar. Sin embargo, puede pasar que un producto que se venda en Amazon y por lo tanto aparezca en el buscador de Tienda Mía no puede entrar al país por alguna política aduanera. Si se fijan, por ejemplo, si yo quiero comprar un monitor ultra-wide dentro de la página de Tienda Mía, algunos modelos sí los podría comprar tranquilamente. Sin embargo, aquí por ejemplo tenemos uno de justamente 30 pulgadas, Spectre, que básicamente no podemos comprar porque es un producto prohibido por la aduana del país. Esto obviamente es algo interesante que la misma Tienda Mía nos lo dice, ya que no vamos a tener que andar corroborando que lo que querramos traer sea algo que podamos básicamente pasar por aduana o no. Ahora, imaginemos que por ejemplo queremos comprar, no sé, un modelo específico de memorias RAM que no se consiguen mucho en el país, simplemente porque la marca por ahí no tiene presencia local. Una marca que por ejemplo no se encuentra mucho en Argentina es por ejemplo G-Skill. Y supongamos que quiero ir por esta memoria de aquí, estos dos DIMMs de memoria de 8 GB a 3600 MHz CL18. Si nosotros entramos a la publicación, básicamente podemos ver todos los detalles importantes que necesitamos saber antes de comprar, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra, obviamente, el título de la publicación, la descripción, el peso del paquete. Y si se fijan, en este apartado de aquí arriba, nos figura que este es un producto que tiene impuesto bajo vía courier. ¿Por qué es esto? Bueno, porque básicamente estamos comprando un componente de tecnología. Hay muchos productos en el rubro tecnología que por cuestiones aduaneras terminan pagando porcentajes bastante bajos de impuestos y son este tipo de productos los que suelen convenir más a la hora de comprar en páginas como Tienda Mía. Así que eso ténganlo en cuenta. Si quieren comprar componentes de PC, probablemente Tienda Mía sea un buen lugar para empezar a investigar. En el caso de que justamente este producto los convenza, básicamente lo único que deberían hacer ahora es simplemente agregarlo al carrito y vamos a ir a ver el carrito. Aquí hay unas cuantas cosas que comentar. En primer lugar, si se fijan, el precio inicial que básicamente nos aparecía de las memorias, que eran 16 mil pesos, ha aumentado un poco. Aquí, como pueden ver, nos dice el porqué y nos dice qué fueron las cosas que se fueron sumando al precio original, a 16.460 pesos. Algo interesante de este desglose del precio es que podemos ver que nos dice cuánto pesa por el momento nuestra orden. Esto es muy positivo, ya que Tienda Mía utiliza un sistema de envío donde te cobran el precio por kilo del paquete. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente si vamos al apartado de tarifas lo podemos ver con bastante detalle. Básicamente en cualquier paquete que nosotros enviemos, que nosotros consolidemos de uno o más productos, si nuestro paquete pesa entre 0,1 y 3 kilogramos, por esa cantidad de kilogramos, sea 1 kilo, sean 2 kilos, sean 1 kilo 300, por esa cantidad de kilogramos lo que vamos a estar pagando es
3.540 pesos por kilo. Obviamente, si es menos, si es más, van a tener que hacer el cálculo. Pero si se fijan aquí, con mi paquete que pesaba 0,345 kilogramos, 345 gramos, estaríamos pagando aproximadamente 1.230 pesos. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, imaginémonos que en lugar de traer unas memorias, quiero traer, por ejemplo, una computadora, una laptop, cuya caja pesa, no sé, 2,8 kilogramos. En ese caso, básicamente, si se fijan, al estar en 2,8 kilogramos, estamos muy cerca de pasar al siguiente bracket de precios. Entonces, si además de traer la computadora, traemos algún otro producto liviano que justamente nos haga llegar a ese nuevo peso que queremos alcanzar, básicamente por ahí la diferencia de justamente el 30% de descuento en el costo por kilo puede llegar a ser conveniente. Así que esto es algo que tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando quieran traer cosas pesadas con tienda mía. Creo que esto ya se sobreentiende, pero si todavía no les quedó claro, no es que cuando compren varias cosas en una misma orden se van a enviar paquetes distintos. Tienda mía tiene un servicio de consolidación gratuito, donde básicamente cuando uno envía una orden, por ejemplo en mi carrito, si ahora empiezo a agregar un par de cosas más, justamente realizo la compra, Tienda mía lo que va a hacer es esperar a que le lleguen todos estos productos, los va a juntar en una misma caja y nos va a enviar esa única caja, ese único pedido, todos juntos. Para que de esta forma no solamente terminemos por ahí pagando menos en el costo por kilo, sino que también no gastemos envíos innecesarios en, por ejemplo, el servicio de courier. Por último, otra cosa interesante que pueden hacer en el carrito es agregar un código de descuento. Y están de suerte porque la gente de Tienda Mía nos ha dado un código de descuento para que puedan aprovechar si es que quieren. En este apartado de aquí, simplemente lo único que deberían hacer es colocar este código que está apareciendo en pantalla, TonyTech-MIA en mayúscula, y les van a regalar $15 para tanto su primera compra o incluso si ya han comprado en Tienda Mía, también les va a aplicar el descuento. No hace falta que sea su primera compra y lo pueden usar el descuento las veces que quieran. Y si simplemente no quieren colocar ese descuento a mano, si ingresan a Tienda Mía a partir del primer enlace en la descripción, también van a poder acceder a él. Una vez que hablamos sobre todo esto, solamente quedaría hacer el checkout y proceder al pago. Para ello simplemente vamos a clicar en finalizar compra. Para hacer una compra en Tienda Mía, la verdad es que no necesitan mucho, solamente deberían asegurarse que el titular de la compra tenga más de 18 años de edad y que en el caso de que sean de Argentina, cuente con un QUIT o QUIL. Aquí simplemente deberían colocar su información de envío, básicamente su dirección, sus datos, etc. Y una vez que lo hicieron, simplemente damos a continuar. Luego deberíamos elegir el método de envío que queremos utilizar. Personalmente he utilizado tanto correo argentino como courier privado y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, para comprar vía courier privado solamente lo podríamos hacer 5 veces al año, mientras que el correo argentino lo podemos hacer básicamente cantidad de veces ilimitada. Sin embargo, el correo argentino lo recibimos entre 30 a 40 días hábiles, mientras que el courier privado es un poco más rápido. En fin, son ventajas y desventajas que dependiendo de lo que quieran comprar, les puede convenir más uno u otro. Si quieren investigar más sobre cuáles son las diferencias específicas de qué cosas pueden traer mediante un método u el otro, en la descripción van a tener un link oficial a la página del gobierno argentino donde justamente explican estos dos regímenes de envíos. Algo que también está bueno que sepan ahora que hablamos de los envíos es que Tienda Mía cuenta con una garantía de entrega. ¿Qué es esto? Bueno, muy simple. Básicamente, si compras algo en la web y lo envían, o recibís el producto o te devuelven tu dinero, sin más vueltas. No tenés que preocuparte por si se pierde el paquete en aduanas, si se daña, etc. De todo eso te cubre Tienda Mía. Así que nada, una vez que básicamente elegimos el método de envío, en este caso vamos a ir con courier privado, simplemente clicamos en continuar y ya llegaremos a la última etapa del justamente el paso a paso. Aquí simplemente deberíamos completar nuestro QUIT o QUIL, nuestro básicamente documento de identificación fiscal y listo. Ya si se fijan, básicamente estaría todo. Lo único que quedaría es seleccionar el método de pago que vamos a utilizar. Sin embargo, antes de hablar de eso, vean el total de la orden que ahora mismo estamos teniendo. Si se fijan, nuevamente ha aumentado un poco y esto es porque justamente se sumó el precio del envío. Recuerden que el precio que antes nos aparecía de las memorias en la página era 16.000 pesos. Bueno, eso era antes, básicamente eso era el precio que tiene el producto allá en Amazon. No le sumaban impuestos, no le sumaban envío, no le sumaban nada. Este va a ser el precio final que en este caso terminemos pagando. En el caso de que utilicemos el envío vía correo argentino, a lo mejor tienen que pagar algún tipo de BEP para justamente trámites del correo en sí. Pero en el caso del courier privado, esto es el monto final que terminemos pagando. Y si se ponen a investigar este tipo de memorias en, por ejemplo, Mercado Libre, etc., van a ver que es un precio que, por lo menos por este producto, conviene y bastante. Los métodos de pago, la verdad es que son muy variados, no necesariamente tenemos que pagar en dólares vía PayPal, pero si queremos hacerlo lo podemos hacer, pero
Principalmente lo más atractivo de esta página es que podemos pagar en pesos, mediante tarjeta de débito, tarjeta de crédito en hasta 12 cuotas fijas o en efectivo en, por ejemplo, un RappiPago. Y listo, una vez que básicamente seleccionamos el tipo de método de pago que queremos hacer y realizamos el pago, la orden ya estaría hecha y lo único que haría es esperar para que finalmente dentro de unos días recibamos el pedido en nuestra casa. Como les había dicho, en el pasado he comprado varias cosas vía tienda mía. El panel LED que me está iluminando lo compré en esta página. La batería que estoy usando en la cámara que me está grabando ahora mismo también la pedí ahí. Y sin más lejos, este termo también lo pedí por ahí. De hecho, fue la primera compra que hice de allá por el 2018 en la página cuando estaba todo bastante más pequeño, digamos. Ahora, ¿es una página donde conviene comprar absolutamente todo? Claramente que no. Pero en algunas situaciones en particular, la verdad es que es una opción muy pero muy conveniente para tener en cuenta. Así que nada, si alguna vez compraste en la página y te gustaría contarle a la comunidad cómo fue tu experiencia con tienda mía, te agradecería que lo dejes abajo en los comentarios de este video. Si te sirvió el video, si te fue de utilidad, te agradecería que lo apoyes con tu me gusta y si te interesa el resto de mi contenido, te suscribas activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Sin mucho más que decirles, muchas gracias a tienda mía por haber patrocinado este video y muchas gracias a ustedes por verlo hasta el final. Esto ha sido todo por hoy, recuerden utilizar el código de descuento si es que van a utilizar tienda mía y bueno nada, nos veremos en un próximo video. Chau chau.